Bienvenida iglesia, una vez más esta tarde hermosa, a que nos gocemos en la presencia de Dios. Te invitamos siempre a compartir este servicio, a que puedas compartirlo con tus seres queridos, con tus amigos, y hoy podamos crear una atmósfera de adoración. Allí donde estás en tu hogar, en este lugar, la presencia de Dios está aquí y no nos vamos a callar. Nada nos hará retroceder, nada nos ha detenido y no nos va a detener. Seguimos adelante porque el que va adelante de nosotros es más poderoso, es más grande. Ahí donde estás, haz algo diferente con tus manos aquí. Decimos juntos: no nos callaremos, nada nos hará retroceder, no nos detendremos, te amamos, te amamos. No nos moveremos, hoy los muros tienen juntos gritaremos, nos ama Dios. Como lluvia tu amor cae sobre la creación, en respuesta te adoramos. Alto, más alto, Jesús, por siempre exaltado tú serás, exaltado tú serás. Y lo gritamos fuerte, más fuerte, Jesús, fuerte cantaremos de tu amor, cantaremos de tu amor. Y no nos callaremos, no, no, no nos callaremos, no, no nos callaremos, no nos callaremos. No, tu amor cae sobre la creación, en respuesta te adoramos. Adoramos. Alto, más alto, Jesús, por siempre exaltado tú serás, exaltado, grítalo fuerte. Y lo gritamos fuerte, más fuerte, cantaremos de tu amor, no nos callaremos, no, 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 no nos callaremos, no, no, no me avergonzaré, no me avergonzaré, Jesús, tú no me alabaré, no nos callaremos. Redimido soy, Jesús, soy libre en ti, Señor. No nos callaremos, no me avergonzaré, no me avergonzaré, Jesús, tu nombre alabaré, no nos callaremos. Redimido soy, dilo fuerte. Redimido soy, Jesús, soy. Adórale con tu voz. Te adoramos, Espíritu Santo. Gracias, Señor. No callamos, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor.
Rey eterno, Rey del cielo y de la tierra. Señor, nos rendimos a ti. Me envuelve tu presencia. Dile, no me importa, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo. No me quiero ir, no queremos irnos. No busco bendiciones. Cristo, Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti, oh Señor, perdóname, perdóname por cantar, por sentimientos, perdóname por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio. Dile, abro mi corazón a ti. Dile, perdóname, perdóname por buscar, por buscar lo mío primero. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Oh Señor, abrimos nuestro corazón. Me envuelve tu presencia. Deja que te envuelva. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve, me envuelve este bendiciones. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedas hacer. Dile, te quiero a ti. Te queremos a ti. A ti, nada más, nada bastará, nada bastará. A ti, papá, levanta tus manos y clama al cielo. Que el reino de los cielos se haga evidente en tu casa. Dile, Señor, atrae. Dile, Señor, eres tú. Es a ti, a
quien anhelo. Dile Jesús, es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Dile al Señor, Señor, es a ti a quien anhelo. Es por ti que yo allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Jesús atrae mi corazón, atrae mi corazón. Dile a Jesús, dile a papá, Señor, atrae. Atrae mi corazón, Jesús, me muero de amor por ti, muero de amor por ti, quiero que el mundo sepa, no te avergüences de él, dile, quiero que el mundo. Tú eres mi amado, Jesús, y yo soy tuyo. Dile de nuevo, Señor, yo quiero que el mundo sepa, declararlo a todos los lugares. Yo quiero que el mundo vea. Tú eres mi amado, Jesús, y yo soy tuyo, solo tuyo. Atrae mi corazón al lugar santo, atrae. Disfrutar del nuevo pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Dile al Señor, Señor. Yo en ti, sumergido en tu presencia. Este es el pacto, Señor, unidos, y yo en ti, y tú en mí, Jesús. Este es el pacto, Jesús, y yo en ti, y tú en mi corazón, transformando circunstancias, transformando la realidad en tu verdad, Jesús. La iglesia no es solo un lugar físico, la iglesia eres tú. Donde sea que te encuentres, seguimos siendo vino nuevo, una iglesia sin límites.
Queremos darte la bienvenida a nuestra transmisión en vivo. Compártela con tus familiares, amigos y vecinos usando el hashtag #VinoNuevoEnCasa y etiquetándonos. Aprovecha este tiempo para compartir con tu familia y seguir buscando más de la presencia de Dios. Hola, bendiciones para todos y bienvenidos a nuestra transmisión en vivo, a nuestro servicio en línea. Le damos gracias a Dios por la oportunidad como semana de poder compartir contigo, de poder compartir el tiempo de alabanza, el tiempo de adoración, que sabemos que es un tiempo nuevo, nuevo para su pueblo, nuevo para cada uno de nosotros, porque dice la palabra de Dios que cada mañana su misericordia se renueva en nuestra vida, se renueva en nuestra familia y creemos esa palabra. Antes de todo, yo quiero, por supuesto, compartir algo brevemente contigo. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. En el libro de Salmos, capítulo 94, versículo 16, a partir del versículo 16 dice lo siguiente: ¿quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Y termina diciendo, mas Jehová me ha sido por mi refugio y mi Dios por roca de mi confianza. En este tiempo, tan cosas que están ocurriendo en el mundo, quiero decirte algo: nuestra confianza está puesta en Dios. Nadie podrá pelear una batalla si Dios no está contigo. Por eso el salmista decía, ¿quién peleará contra mí? Pues nosotros en este tiempo tenemos a Dios y Dios está por nosotros. Así que quiero regalarte esa palabra antes de iniciar este servicio del día de hoy. Pues antes de la palabra quiero regalarte esto porque hay una confianza, y en esa confianza quiero saludar a todos los que están en sintonía en este momento. Bienvenidos a nuestra transmisión, le damos gracias a Dios. Y quiero saber de dónde nos estás viendo, dónde, escríbenos dónde tú estás en este momento, porque es un tiempo de mucha bendición y somos una familia. Quiero saludar a todos nuestros pastores de nuestras iglesias hijas, los pastores de acá de Vino Nuevo Central, a todo el equipo de liderazgo. Y a pesar de que tal vez no nos vemos físicamente, estamos conectados en el espíritu, estamos conectados a través de las redes sociales, y me da gusto cada día compartir con ustedes, con todo el equipo, tanto de alabanza, de oración, con el departamento de medio, con todos los que hacen vida y hacen posible también que estas transmisiones cada semana puedan llegar hasta donde usted está. Así que gózate con tu familia, gózate con tu hermano, porque a pesar de las circunstancias, el pueblo de Dios es un pueblo alegre. Así que te invito para que cada día renovemos ese gozo y esa alegría que cada uno de nosotros debe tener, porque así lo dice la palabra de Dios. También pues quiero orar por cada uno de ustedes, pues bendecir sus ofrendas, bendecir lo que Dios ha puesto en sus manos. Quiero decirte algo: cuando nosotros presentamos nuestras ofrendas delante de nuestro Dios, nuestros diezmos y ofrendas, esto es un principio al cual nosotros practicamos, el cual nosotros creemos, y es un principio que Dios ha establecido para tu bendición, para cada uno de nuestras bendición. Por eso, si tú quieres honrar a Dios primeramente en obediencia, honrarlo con tus diezmos y tus ofrendas, puedes hacerlo, puedes sembrar en este ministerio, y de esa manera estás contribuyendo para que la palabra de Dios se siga predicando. Estás sembrando en tierra fértil, estás sembrando en el Ministerio Internacional Vino Nuevo y también, por supuesto, en la Fundación Vino Nuevo, de manera que queremos que la palabra de Dios se siga predicando en todas las naciones. Así que pues levanta tu ofrenda, levanta tus manos, vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos en esta mañana, en este día. Te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de pues presentar delante de ti diezmos y ofrendas, Señor. En obediencia a ti, en honra a ti, Señor, hoy los presentamos. Oramos y declaramos tu palabra, que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendiciones hasta sobreabundar. Y eres tú quien reprenderás el devorador por nosotros. Te honramos, te bendecimos y los presentamos delante de ti, Señor. Oro, Señor, para que seas tú multiplicándolo sobre todos tus hijos, aquellos que creen en tu palabra, Padre Celestial, y que la semilla nunca falte en ellos, Señor, que su despensa siempre esté llena, que ellos puedan ver tu gloria en medio de la tormenta, Padre. Te bendecimos y te damos gracias. En el poderoso nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. La iglesia no es solo un lugar físico. La iglesia eres tú. Donde sea que te encuentres, seguimos siendo Vino Nuevo. Una iglesia sin límites. Queremos darte la bienvenida a nuestra transmisión en vivo. Tenemos informaciones y recomendaciones importantes para ti.
Tus diezmos y ofrendas sostienen a la iglesia, pero lo más importante, te protegen a ti. Ahora puedes enviar tus diezmos, ofrendas y donaciones desde la comodidad de tu casa, ya sea por transferencia bancaria, pago móvil y PayPal si te encuentras en otro país. Con tu donación podemos seguir extendiendo el reino de Dios en las naciones. En Malaquías 3:10 dice: Pruébame en esto y derramaré sobre ti bendiciones hasta que sobreabunde. Si te encuentras en Ciudad Guayana y tu diezmo, ofrenda o donación es en efectivo, puedes llamar a estos números dependiendo de la zona donde te encuentres. Altavista Los Olivos, 0412-183-6616. Unare, 0424-953-9603. Sierra Parima, 0414-868-9145. No dejes que tu bendición se estanque. Deposita tus diezmos y ofrenda. Como medida preventiva, nuestras reuniones presenciales siguen suspendidas. Aún así, tenemos reuniones en vivo durante la semana que edificarán tu vida a través de nuestro canal de YouTube. Conéctate este miércoles en la mañana con la pastora Karelvis en el tiempo devocional desde las 10 a.m. Este mismo miércoles a las 7 p.m., únete a nuestro altar Jefán en la familia Vino Nuevo. Tú puedes formar parte de esto. Encuentra más información en nuestras redes sociales para abrir tu altar Jefán en tu núcleo familiar. El jueves, recibe una palabra de dirección profética que traerá paz y fortaleza en tu vida y familia en la noche de impartición con el pastor Rodney a partir de las 7 p.m. Y el domingo, celebra con nosotros el Día del Señor en nuestra reunión en vivo a partir de las 5 p.m. Recuerda, todas nuestras reuniones serán transmitidas desde nuestro canal de YouTube. Puedes encontrarnos como Mi Vino Nuevo VE. La prevención es tarea de todos. Te pedimos que por favor no salgas de tu casa. Hazlo solamente si es necesario. Quedándote en casa, no solo te cuidas a ti, también cuidas a tu entorno. Mantén siempre presente estas medidas preventivas. Lava tus manos varias veces al día. Evita tocar tus ojos, nariz y boca. Cubre tu nariz y tu boca al toser o estornudar con pañuelos desechables o tu antebrazo. Mantén una distancia de al menos 2 metros de otra persona. Si presentas síntomas como fiebre, tos seca, dolor de garganta, dolor muscular o dificultad para respirar, te recomendamos llamar a un doctor de confianza. Encuentra los centros de salud autorizados para atender a pacientes con síntomas de COVID-19 en el Instagram de la Fundación Vino Nuevo. Si estás viendo esta transmisión, compártela con tus familiares, amigos y vecinos usando el hashtag Vino Nuevo en Casa y etiquetándonos. Para nosotros es importante tu bienestar y salud, por eso te recomendamos que te quedes en casa y no salgas al menos que sea necesario. Aprovecha este tiempo para compartir con tu familia y seguir buscando más de la presencia de Dios. Es importante que sigamos unidos como familia. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como @mivinonuevove. Recuerda que tú también eres la iglesia donde sea que te encuentres. Estas fueron nuestras informaciones y recomendaciones para ti. No te desconectes. Bien, estamos de vuelta y pues ya estamos listos también para iniciar la palabra que Dios tiene para hoy. Pero antes de eso, nuevamente quiero dar la bienvenida a los que se han venido conectando en estos últimos minutos en esta transmisión. Le damos gracias a Dios y bienvenidos a todos, como siempre les digo, quiero darles la bienvenida de parte de todo el Ministerio Internacional Vino Nuevo. Y antes de todo quiero recalcar algo y reforzar algo, porque la razón por la cual estamos aquí, Dios nos ha dado una visión bien específica. Y la visión es de hacer discípulos de Jesucristo en toda
todas las naciones. Y junto con todo nuestro equipo pastoral y todo el equipo que me apoya, pues nuestro deseo es poder llevar la palabra de Dios para que tú en tu hogar, en tu casa, donde quiera que tú puedas recibir esta palabra, seas edificado, seas instruido y también puedas compartirlo con alguien más. Así que pues quiero invitarte que si tú quieres que esta palabra también sea compartida con algún familiar, con un amigo, envíale el enlace, el link de esta transmisión para que también puedan conectarse con nosotros. Si estás viendo esta transmisión en diferido, quiero invitarte para que estés con nosotros como todos los domingos a las 5 de la tarde, hora de Venezuela, para que te congregues con nosotros vía online, para que puedas tener una familia, podamos acercarnos, puedas estar atento a nuestras redes sociales y puedas contar con esta casa para que sea de bendición para tu vida, de manera que podamos ser instrumento de Dios para edificarte, para instruirte, para que tu vida sea conforme a la voluntad de Dios en estos tiempos que tanto lo necesitamos. Necesitamos la presencia de Dios. Así que pues quiero poner a tu disposición este ministerio para que nos escribas, nos sigas, para que podamos tener esa relación y por supuesto sé que las bendiciones de Dios también te van a alcanzar a ti y a tu familia. Bueno, quiero compartir la palabra de Dios en esta tarde con cada uno de ustedes. Yo quiero que ahí donde usted está, yo quiero que usted tenga su Biblia. Si usted es de los que anota, yo quiero que usted tenga un lápiz, un cuaderno para que anote. Recuerde que la palabra de Dios es para vivirla, es para practicarla, que no sea simplemente que la escuché y listo, hasta ahí llegó. No, yo quiero que usted esto lo internalice, vuelva a ver el si así le gusta, o tenga las notas necesarias. ¿Para qué? Para que usted pueda recibir todo y le saque el jugo a esto, porque todo junto, incluyéndome, queremos ser enseñados por el Espíritu Santo. En esta tarde quiero pues, hay unas preguntas que he visto y muchas personas se las hacen en estos tiempos. Recordemos algo que yo he enseñado acá y lo seguiré haciendo mientras el Señor me lo permita, es decir lo siguiente. Indudablemente, iglesia, atención acá, indudablemente el mundo entró en una nueva etapa, que ya estaba predestinado que así fuera. Y en esta nueva etapa muchas cosas cambiaron y siguen cambiando drásticamente. Nosotros desde acá de Venezuela, donde estamos, tal vez usted me está viendo desde afuera del país, pero nosotros hemos vivido muchos cambios en los últimos años. Y estos cambios que también se están generando a nivel global, pues también nos afecta, además de las cosas que ya tenemos aquí en Venezuela. Muchos países en otras partes que han estado viviendo de una manera más estable, en estos últimos meses, en estas últimas semanas también, esa estabilidad se les ha movido. En este tiempo, pues, han sido testigos, como todo el mundo, por supuesto, de los cambios radicales que están viviendo en el mundo. Esto es en todos los sectores de la sociedad. Y lo más tremendo de todo esto es que la estabilidad espiritual y personal de las personas alrededor del mundo también está siendo afectada. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado. Y te quiero decir algo, es que el mundo no va a volver a ser como lo conocimos. El mundo está ahorita en una quietud. Sin embargo, cuando empiecen a activarse muchas cosas, no será igual, escúchame eso, no será igual como en el pasado, sino empezarán muchas cosas a reactivarse nuevamente, pero con muchas restricciones, con muchas cosas que tal vez no estamos acostumbrados, que ahora nos vamos a acostumbrar. Y el mundo entero está entrando y ha entrado y seguirá afianzando un nuevo estilo de vida, una nueva economía, una nueva manera de llevar el mundo entero. Ahora, en medio de todo esto, estamos en momentos de cambios drásticos. Este año 2020 inició esta década con cambios radicales. Pero es necesario que todo esto acontezca. La palabra de Dios así nos lo ha enseñado, porque sabemos que la venida de Cristo está muy cerca. En los próximos años, pues el pueblo de Dios tiene que aprender y entender cuál es su posición. Y cuando hablo de posición, su posición en Cristo en medio de todo esto. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de propósitos y la voluntad de Dios en nuestras vidas y en tu vida. Y aquí es donde radica lo que yo quiero compartir contigo en esta tarde. Recuerda esto, tú tienes un propósito, tú tienes un llamado y hay una posición que debes de ocupar. Ahora, la pregunta que surge para muchas personas, entonces, ¿cuál es mi llamado y cuál es mi posición? ¿A qué es lo que Dios me ha llamado? ¿Cómo sé yo
que estoy en la posición que Dios me ha llamado? ¿Cómo yo puedo saber que estoy en la voluntad de Dios? Esta es una pregunta porque cuando hablamos, y pues quiero dar la bienvenida a todos los ministros también que nos están en sintonía acá, a la compañía de ministro que hemos aperturado ya. Pues, sabes, cuando hablo con los ministros que Dios está levantando, hablo con todas estas personas, sabes, hay un propósito, y les afirmo esto: ¿cuál es nuestro llamado como ministerio? Pues hacer discípulos y llevarte a que alcances ese propósito, ese llamado que Dios tiene contigo. Si me estás viendo por primera vez, te digo, también tienes un llamado en tu familia, en tu negocio, donde quiera que te muevas. Todo el mundo debe de ocupar su posición, la posición que Dios estableció para ti. Recuerda esto: nadie en este mundo es igual a otro. Mi llamado y mi posición no es igual a nadie más. Cada quien tiene un llamado específico. Dios te diseñó con un diseño único para ti y para tu familia. Te puedes parecer a alguien o querrás intentar parecerte a alguien, pero quiero decirte que tú tienes un diseño único y una posición que nadie puede ocupar, solamente tú, si estás en el perfecto orden y en la buena voluntad del Señor. La pregunta sería: ¿cómo sé yo entonces cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Cuántos hacen esa pregunta o cuántos han hecho esa pregunta en algún momento? Una de las cosas que las personas se hacen es: ¿cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Entonces, ¿cómo alcanzo o cómo llego a conocer cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Quiero decirte algo, esto es un punto muy importante, porque lo que estamos viviendo como el mundo entero, necesitamos, sobre todo, primeramente el pueblo de Dios, necesita saber cuál es su posición. Alguien que no sabe cuál es su posición va a vivir la vida que no le corresponde vivir. Escúchame lo que te digo acá: quien no conoce su voluntad, la voluntad de Dios para tu vida, quien no conoce su llamado, puedes que estés viviendo en la posición que no te corresponde, que estés viviendo circunstancias que no te corresponde. Por lo tanto, esto puede traer cansancio a tu vida, esto puede traer monotonía a tu vida, esto puede traer frustración a tu vida. Y alguien se pregunta: pastor, pero yo me siento que no me hallo en lo que estoy haciendo. Alguien puede decir: pastor, siento que yo voy a la iglesia o estoy haciendo algo, pero siento que no es lo mío, siento que no desarrollo lo que quiero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy dentro de una iglesia, estoy haciendo algo, pero siento que no he desarrollado lo que Dios me manda hacer. Te quiero decir esto: Dios tiene un llamado para ti, y en ese llamado para ti es importante que tú puedas entender y comprender cuál es la buena voluntad del Señor. Si tú conoces cuál es la voluntad del Señor, entonces vas a vivir lo que Dios realmente diseñó para ti. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Es importante que podamos entender esto. Quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 12. Vamos a entender algo acá. ¿Cómo entonces alcanzamos la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Cómo alcanzamos nuestro llamado? Si tú no conoces tu llamado, pues vas a vivir muchos errores en la vida. Vas a cometer muchos errores, vas a vivir cosas que no deberías vivir. O muchas personas están intentando vivir la vida de otro. La vida de otro pastor, el ministerio de otro pastor, la vida de tu jefe, estás viendo quieres vivir la vida de tu hermano, la vida de tu sobrino, la vida de tus padres. Pero ¿cuál es tu vida? ¿Qué es lo que dio la buena voluntad de Dios para tu vida? Romanos capítulo 12, vamos a partir de acá en esta tarde, dice así: así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En estos días pasados estaba hablando cómo debemos presentarnos como sacrificio vivo delante de Dios, como templo del Espíritu Santo y morada del Espíritu Santo, que somos nosotros como cuerpo, como persona. Ahora, cuando hacemos este primer paso, vamos camino a vivir la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar la voluntad de Dios en mi vida? Pregúntese usted mismo: ¿cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Será que yo estoy viendo la voluntad de Dios en mi vida? ¿O será que he perdido el tiempo y tengo 20 años viviendo una vida que no es la voluntad de Dios? ¿Será que estoy empezando a desviar la voluntad de Dios, desviarme a hacer otra cosa?
Sabes, todas estas preguntas es importante que te las hagas, porque el tiempo pasa, el tiempo no perdona. Entonces pueden pasar los años y sabes que es triste que pasen 10 años, 20 años y después levantes y entres en conciencia y digas, wow, he perdido 20 años de mi vida haciendo mi voluntad o haciendo, creyendo que estoy en la voluntad de Dios, pero no es así. No sé, ¿cómo logramos entender cuál es la voluntad de Dios? La palabra de Dios es clara, muy sencilla, pero a la vez muy profunda. Y nosotros tenemos que aprender a entender lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Y vamos entonces a descifrar estos códigos para que tú, a partir de hoy o después de esta transmisión, yo quiero que tú puedas enfocarte y decir, sé y sé el camino que debo tomar para ver cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Eso es lo que yo quiero que hoy salgas de acá y puedas tener eso. Recuerda, yo mi deseo es poder ayudar y de entregarte las herramientas como hijo de Dios que eres tú, para que te entrenes, para que te edifiques y cumplas la voluntad de Dios en tu vida. La palabra de Dios nos enseña algo muy sencillo, un principio muy sencillo, y nos dice la palabra de Dios: renovaos. Renovaos. En el versículo dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. ¿Quién no quiere esa voluntad de Dios? La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y vamos a ir detallando algunas cosas. Primero, si la palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, es porque así es. Alguien puede decir, pastor, yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios, pero esto es una carga, es un sacrificio. Pero cuando hablo de sacrificio es que no te está gustando. Yo quería hacer otra cosa, pero esto es lo que Dios quiso para mi vida. Así que bueno, Señor, y te resignas, pero la condición de tu corazón sientes que no es agradable ni es perfecta. Te quiero decir entonces algo. Entonces, no estás en la voluntad de Dios. ¿Me estás entendiendo? Si lo que estás viviendo sientes que y dices, esto es la voluntad de Dios, yo quería tal vez ser pastor, pero soy otra cosa, o yo quería un negocio, pero soy un empleado, y sientes eso, pero bueno, esta es la voluntad de Dios y esto es lo que Dios quiso para mí. Pero si en tu corazón, escúchame esto, si en tu corazón sientes que no es agradable, no es perfecto, hay algo, una turbación en tu espíritu y en tu corazón, no estás en la voluntad de Dios. O si estás haciendo algo y dices, yo le estoy sirviendo al Señor porque el Señor me llamó al ministerio y aquí estoy porque es la voluntad de Dios, pero te sientes cansado, te sientes que no es lo tuyo y crees y te sientes que bueno, estoy acá porque es la voluntad de Dios, pero en tu corazón no hay paz con eso, te sientes frustrado porque sientes que no estás haciendo lo que deberías hacer. En otras palabras, no es agradable y no sientes que es perfecto. No estás en la voluntad de Dios. Así prediques, así seas pastor, así seas ministro de Dios, pero si lo que estás haciendo, él sea como empresario, como hombre, mujer, no sé, lo que Dios, el oficio que estás ejerciendo hoy, si no es agradable en tu corazón y no es perfecto en tu corazón, no sé, no estás en la voluntad de Dios. Por lo menos tu corazón no está en la voluntad de Dios todavía. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Qué debemos hacer para comprobar entonces la buena voluntad de Dios? Dice que te transformes y por medio, ¿cómo vas a transformarte? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pastor, ya yo he leído muchas veces eso, alguien puede decir, correcto. Pero ¿por qué no ha sido renovado todavía? Hay cosas que nosotros debemos detallar en la palabra de Dios para poder entender y poder usarlo en nuestra vida. Entonces, la palabra de Dios dice que debemos renovarnos, transformarnos, no debemos conformarnos a este mundo, lo que el mundo te dice que debes de hacer, lo que el mundo te dice que quién eres tú. No, ¿qué es lo que Dios dice de ti? No lo que dice tu familia de ti. No lo que dice el mundo de ti, ¿qué dice Dios de ti? Entonces, para poder ver esto, entonces debemos transformar, debemos renovar nuestra mente. Para así podemos comprender cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ahora, la palabra y la voluntad de Dios, cuando hablo de la voluntad de Dios es justa. Escúchame esto, la voluntad de Dios es justa. Y en estos días la pastora Carelby lo conversaba y voy a traer poco de eso también acá. ¿Por qué es importante que podamos entender esto? Porque hay un problema en el pueblo de Dios y en el mundo entero. Que consideramos que la voluntad de Dios tiene que adaptarse a lo que yo quiero hacer y debe adaptarse a este mundo, a los principios que rigen este mundo. Pues allí está el primer error.
Por eso es que no comprobamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque la voluntad de Dios y la justicia de Dios no se adapta a este mundo. No es conforme a este mundo. Por eso la palabra de Dios acá nos dice, no te conformes a este mundo, porque Dios no es conforme a este mundo. ¿Entiende esto? Esto es lo primero que yo quiero que sepa. El mundo, la cultura, el sistema nos ha enseñado muchas cosas. Algo, por ejemplo, que cada quien tiene lo que merece. Eso lo enseña este mundo. Si aquel se porta mal, pues merece lo malo. Si aquel se porta bien, merece lo bueno. Pero cuando vemos, Dios no encaja en esto. ¿Por qué? Porque nosotros no merecíamos la vida. Sin embargo, Cristo nos dio la vida. Nosotros no merecíamos ser salvos, no merecíamos ser sanos. Sin embargo, Cristo pagó por tu sanidad. Entonces, el reino de los cielos, escúchame esto, el reino de los cielos no se mueve conforme a este mundo y al sistema de este mundo. El reino de los cielos y la justicia del cielo no es conforme a este mundo. Es decir, entonces cuando hablamos de la buena voluntad de Dios, escúchame bien, la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para ti, para el diseño que Dios hizo contigo, esa voluntad, escúchame esto, no se adapta entonces a este mundo. Pastor, ¿pero qué significa todo esto? ¿Por qué me está enseñando todo esto? Porque hasta que no entendemos cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, vas a seguir teniendo problemas en tu matrimonio. Hasta que no comprendas cuál es la voluntad de Dios a tu vida, jamás saldrás del pecado. Hasta que no comprendas cuál es la voluntad de Dios a tu vida, vas a vivir triste y frustrado. No vas a alcanzar el propósito de Dios. Si quieres vivir 40, 50, 80 años de tu vida frustrado, triste, porque nunca alcanzaste la voluntad de Dios, entonces es tiempo en este día de entender, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? Entonces, la justa voluntad de Dios no es lo que merecemos. Es, atención, es lo que Dios considera que tú y yo necesitamos. ¿Entiende esto? Es decir, alguien puede decir, pastor, usted predica muy bien, usted se merece, pastor, una casa. Usted debería tener una casa, usted debería tener un carro, usted debería tener mucho dinero, usted debería viajar, usted debería, eso. Alguien puede decir, bueno, usted se merece eso. Alguien puede decir, pastor, yo trabajo todos los días y yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro. Yo merezco eso, pastor. Alguien puede decir, mira aquel no trabaja, aquel no hace aquello, aquel no estudió, aquel no se preparó, no merece esto. Ahora, el mundo nos ha enseñado este pensamiento, que cada quien tiene y se le debe dar lo que merece. En el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos siempre Dios va a dar conforme a lo que Dios ha establecido para esa persona. ¿Por qué? Porque el diseño y llamado de cada quien es distinto. Y somos un cuerpo. Cada quien necesita una justa medida de lo que Dios considera que está listo para recibir. En este sentido, Dios puede hacer, te voy a bendecir en esto y a ti te voy a bendecir en esto. Pero esas dos bendiciones pueden ser totalmente diferentes. Y lo pueden merecer o no según este mundo, pero Dios considera, a ti te quiero dar una camioneta, a ti te voy a dar una casa, a ti vas a vivir alquilado, a ti te voy a bendecir monetariamente, a ti voy a hacer. Alguien puede decir, pastor, pero es que eso lo merecemos todo. Atención, el apóstol Pablo, cuando vemos la palabra de Dios, el apóstol Pablo tenía un llamado. ¿Cuál fue el llamado? Llamado a los gentiles a predicar la palabra. Y alguien puede decir, ¿quién puede decir algo así? ¿Qué usted cree que merecía el apóstol Pablo? Un hombre entregado a la palabra de Dios, un hombre, un predicador, discípulos en distintos países. Alguien puede decir, este hombre necesita o merece tener una casa. ¿Será que era injusto que Dios le diera una casa al apóstol Pablo? ¿Será que era injusto? ¿Será que sería injusto que Dios le permitiera vivir al apóstol Pablo? Tomando este ejemplo solamente, ¿será que sería injusto que Dios le hubiera dado al apóstol Pablo una estabilidad en Jerusalén, teniendo una iglesia? ¿Será injusto eso, que pudiera vivir tranquilo, poder predicar y poder enviar discípulos desde allí? ¿Sería injusto eso? Según este mundo, no. Diríamos, no, si alguien se lo merece él, apóstol de Jesucristo, escritor de distintos libros de la Biblia, un hombre entregado a la palabra de Dios. Él necesita, por supuesto, es justo que él le entregue esto. Pero, ¿por qué Dios no se lo entregó? Escúcheme esto, ¿por qué Dios no se lo entregó? ¿Será que Dios es injusto? ¿Será que el apóstol Pablo vivió frustrado su vida? ¿Será que él no comprobó cuál era la buena voluntad de Dios? ¿Será que él estaba mal, fuera de la voluntad de Dios? Atención. Esto nos dice algo.
Esto nos dice que las leyes, la justicia de Dios no es conforme a las leyes de este mundo. El ministerio del apóstol Pablo en la sabiduría y en la justicia de Dios, consideró Dios que no debería darle una casa en Jerusalén, por decir un ejemplo. ¿Por qué? No, y esto aquí especulando yo, no, obviamente no lo voy a afirmar, pero el Señor pudo haber dicho, si yo le doy una casa a Pablo en Jerusalén con todas las comodidades, ¿será que mi siervo, con todas las ganas que tiene de servirme, será que se moverá e irá a las naciones y sufrirá los padecimientos que es necesario para que mi palabra sea predicada, él sabiendo que tiene una casa con todas las comodidades en Jerusalén? ¿Me está entendiendo algo? Seguramente si Dios le hubiera permitido esto a él, entonces seguramente tampoco hubiera alcanzado el propósito que Dios tenía para el apóstol Pablo. No sé si usted me está entendiendo ahora. Entonces, cada quien, Dios sabe cuál es la justa medida. Ahora, cuando entendemos cuál es la justicia de Dios para nuestra vida y comprobamos la buena voluntad de Dios para nuestra vida, nosotros podemos estar contentos, con gozo, perfectos, vivir agradables con lo que Dios nos dé. Es decir, puede ser que Dios en lo particular tal vez nunca me dé 3 carros, 2 carros o el carro último modelo. Y yo decía, Señor, y viví frustrado toda mi vida porque yo quería el carro último modelo, yo quería el negocio, yo quería la casa, yo quería esto, pero ¿por qué? Pero cuando yo entiendo la voluntad de Dios y Dios me dice, ¿sabes qué? Vas a vivir alquilado porque el propósito que yo tengo, digo, es que yo quiero que te mantengas tu espíritu siempre dependiendo de mí. Pero cuando yo entiendo que esa es la voluntad de Dios, así viva alquilado, así no tenga el carro último modelo, así no tenga el negocio que esperaba, pero entiendo que es la voluntad de Dios para mi vida, yo entiendo que eso que Dios me está entregando lo voy a vivir al máximo y lo voy a vivir en paz y de manera agradable. ¿Por qué? Porque he comprobado que es la voluntad de Dios para mi vida. Y alguien puede estar viendo en este día y puede decir, pastor, ¿pero es que Dios no quiere pobreza? No estoy hablando de pobreza. Estoy hablando de la justa y buena voluntad de Dios para nuestra vida. De repente alguien, Dios necesita bendecirlo y entregarle bendiciones, sea en dinero, o sea en iglesia, o lo que sea que Dios pueda establecer en negocio en alguien, porque será el instrumento que Dios va a usar para bendecir a otros en su llamado y en su propósito. No sé si usted me está entendiendo. Pero cuando alguien dice y entiende, el apóstol Pablo entendió, este es mi llamado. El Espíritu Santo le dijo, padecerás. Parte de tu llamado es que vas a padecer. Y el Espíritu Santo le decía, él dijo, el Espíritu Santo me muestra que padeceré cárcel. Padeceré varias cosas difíciles. El Espíritu Santo se lo habló porque comprobó cuál era la voluntad de él. Ahora, es difícil. Así el Señor te dice, mi voluntad para ti es que padezcas. Mi voluntad para ti es que te he llamado con un propósito y es que vayas y hagas esto y esto, y tal vez esto no es lo más cómodo, pero alguien tenía que hacerlo y te escogí a ti. ¿Será que tú le vas a decir, Señor, lo siento, pero es que no creo que sea tu voluntad, porque tu voluntad debería ser que yo tenga mi propia casa, mi propio apartamento, mi propio carro, mi dinero, mi negocio y estar tranquilo con mi familia? Eso es lo que nos dice el mundo. Estamos aquí, iglesia. Pero a alguien Dios tiene que escoger en distintos índoles de toda la sociedad para distintos propósitos. Ahora, ¿cuál es tu propósito? Sea cual sea tu propósito, en el propósito que Dios te mande, ¿sabes qué? Serás guardado, cumplirás ese propósito y lo vivirás con gozo y con alegría. Cuando logramos entender a esto, yo dejo de envidiarle la casa al vecino. Yo dejo de envidiarle el ministerio al hermano. Yo dejo de envidiarle la familia a aquella persona. ¿Por qué? Porque empiezo a comprobar, Señor, cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y la voluntad que tú tengas para mi vida puede ser que jamás pueda tener una casa propia. Es decir, un ejemplo. Pero esa casa alquilada que voy a tener, voy a vivir en paz. Voy a vivir en armonía. Voy a vivir con todo lo necesario para cumplir lo que tú me has llamado a hacer. No sé si usted me está entendiendo acá, pero cuando te empeñas en tener tu casa propia, tomando este ejemplo solamente, y no es la voluntad de Dios o en el tiempo de Dios, entonces podrás comprarlo, pero te endeudaste, pero estás en angustia, pero estás en aquello, y al final te desenfocas del verdadero propósito de Dios. Ahora, ¿qué vale más? ¿Una comodidad que te enseña el mundo o la paz que sobrepasa todo entendimiento? Yo con mi esposa y con mi familia y muchos de los que están cerca de nosotros conocen nuestro testimonio.
Y hay algo que el Señor en el medio del ministerio me ha enseñado y lo comparto contigo. Hay algo que no tiene precio. Hay algo que yo aprendí a no negociar. Y es la paz. La paz no se negocia. Hombre y mujer que no tenga paz en su espíritu no podrá alcanzar nada en este mundo. Porque en medio de la angustia no te vas a enfocar en lo que realmente debe de hacerlo. ¿De qué te sirve hacer todo por tener una casa, un carro, un negocio, dinero, pero no tienes la paz? La palabra de Dios nos enseña que es mejor lo poco del pobre, pero que puedas estar en paz y disfrutar con tu familia. Que las muchas riquezas, pero turbado y angustiado en tu corazón. ¿Usted me está entendiendo lo que estamos hablando acá? No importa si el Señor no me da una casa propia en toda mi vida, pero yo sé que donde yo esté viviré en paz. Viviré confiado, sabré que jamás ni yo ni mi descendencia mendigará pan, porque estoy en la voluntad de Dios y podré hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Si el Señor ha considerado que no puedes tener un carro aún, si el Señor ha considerado que en esta circunstancia la enfermedad todavía Dios no la ha quitado, si es por la voluntad de Dios, pregúntale al Señor, ¿para qué estás permitiendo esto? ¿Será que me estás llamando a doblegar mi orgullo? Señor, ¿será que estás llevándome a depender de ti? ¿Será que el ministerio que me tiene, Señor, o la voluntad que tienes para mi vida, Señor, será que tengo que tener una mayor dependencia de ti? Cuando aprendemos y comprobamos esa buena voluntad de Dios, no importa cuál sea, habrá paz. Y podremos decir, es agradable y es perfecta. El apóstol Pablo hasta el último momento, según todo lo que hablan las Escrituras, tenía paz. Y sabía que a pesar de que le tocaban ese tipo de cosas y hasta dar la vida por Dios, pero él sabía que en medio de todo eso tenía paz. Y la voluntad de Dios para él era perfecta. Y así lo vivió hasta el último momento. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? La justa voluntad de Dios no es lo que merecemos. Es lo que Dios decidió hacer para nosotros. Ahora, cuando hablamos esto y entendemos esto, ¿verdad? Debemos entonces aprender a ver qué es lo que Dios ve para mi vida. Y cuando aprendo esto, iglesia, entonces esto te va a evitar frustraciones. Esto te va a quitar todo aquello que sientes que no puedes avanzar. ¿Sabes? Cuando no compruebas la voluntad de Dios para tu vida, vas lento. No alcanza los propósitos rápido. ¿Por qué? Porque te enfocas en lo que no tienes. Te enfocas en buscar y vivir la vida de otro. Vivir el llamado de otro. Vivir el negocio de otro. Pero no el propósito tuyo. Entonces en este tiempo no es tiempo para vivir y querer lo del vecino. Es tiempo para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Cuando entendemos esto, avanzamos rápido. Cuando entendemos esto, viene tu liberación rápido. Cuando entendemos esto, viene tu sanidad rápido. Cuando entendemos esto, alcanzas el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuántos hombres han sido llamados por Dios al ministerio, pero nunca lo entendieron? Y nunca se atrevieron a ir a cumplir el llamado de Dios hasta que todas las condiciones estuvieran listas. Hasta que tenga carro, que tenga casa, que tenga familia, que tenga esposa, hasta que tenga una iglesia, hasta que tenga todo. Entonces ahí servirá el Señor. ¿Cuánto tiempo perdieron y no vieron las bendiciones de Dios en su vida? Ahora ha pasado el tiempo, han pasado los años. Ahora Dios levanta una nueva generación de jóvenes. Ahora, y Dios te dice, te llamo todavía al ministerio. Pero por supuesto, como decía hace unos días en el altar Jefán, hay circunstancias que tal vez son irreversibles. Pero con todo eso, la misericordia de Dios te digo que te alcanza y te llama al ministerio. Porque siento una carga de Dios en mi vida de parte de Dios. Dios está llamando tanta gente al ministerio en este tiempo. Y cuando hablo de ministerio, no me estoy refiriendo a tener una iglesia. Pastor, tengo 40, tengo 5 mil personas, tengo 500 personas. No, sabes, un llamado, un propósito, un llamado ministerial. El mayor avivamiento, iglesia, te digo esto, el mayor avivamiento que viene, no viene en los templos. Ese tiempo pasó. El mayor avivamiento viene en las casas. El mayor avivamiento viene en las casas. ¿Y quiénes serán esos ministros que moverán eso? Usted, iglesia.
Tú eres, tú tienes que ser esa influencia. Por eso corro en esto y quiero levantar y preparar y decirte, Dios te está llamando al ministerio. Este es el tiempo que Dios está llamando a esta nueva generación de ministros. Entonces, cuando entendemos esto, debemos comprobar la buena voluntad de Dios. Pero la pregunta que surge ahora, quiero que me vayas siguiendo. Primero, queremos vivir en la voluntad de Dios. Tenemos entonces que comprobar y entender cuál es esa voluntad de Dios perfecta para nosotros. Ahora, la pregunta que surge es, ¿cómo comprobamos entonces la voluntad de Dios para nosotros? ¿Cómo lo hacemos? Primero, dice la palabra de Dios, debemos renovar nuestro entendimiento. ¿A qué se refiere con esto, renovar nuestro entendimiento? Pastor, alguien dice, pastor, ¿cómo se renueva mi entendimiento? ¿Qué significa esto? ¿Sabe? Cuando hablamos de renovar nuestro entendimiento, estamos hablando de ver las cosas. Escúchame bien. Ver las cosas como Dios las ve. Escucha esto. Ver las cosas como Dios las ve. En otra palabra, 1 Corintios 1:18 nos enseña algo, nos dice un principio rápidamente, te lo digo acá. Para el mundo es locura nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Para los gentiles es locura, pero para los hijos de Dios, para nosotros es poder. Escúchame esto, ¿qué nos habla aquí? Nos habla que nosotros no encajamos en el sistema del mundo. Nosotros como hijos de Dios no encajamos. Tu ministerio y tu llamado no encaja según lo que te dice el mundo. El mundo te puede decir, tienes que ser un ingeniero, tienes que estudiar en el colegio, tienes que ir a la universidad, tienes que graduarte, tienes que trabajar, tienes que tener una casa, un carro, tener tu familia, tener tu jubilación y vivir tu vejez en paz. Eso es lo que el mundo nos ha enseñado. ¿Pero qué dice Dios? ¿Será que Dios es lo que para eso Dios te trajo al mundo? O Dios, a pesar de que puedes hacer un oficio, pero mientras ese oficio y descubres tu llamado, ejercer un llamado. Recuerda que este mundo va a pasar, pero tu llamado, tu propósito va a prevalecer si diste con Él, si diste con Cristo. Entonces, ¿qué te digo con esto? Entonces, ¿qué es lo que dice? Debemos cambiar nuestra manera de pensar, renovar nuestra mente. ¿Qué significa renovar nuestro entendimiento? Ver las cosas como Dios la ve. ¿Qué ve Dios distinto a nosotros? La vida, empezando por allí. La vida, el mundo lo ve como lo que estoy diciendo. Nace, crece, se desarrolla y muere. Pero Dios la vida no la ve de esa manera. La vida Dios la ve como la oportunidad. Escúchame esto. La oportunidad que Dios nos ha entregado a todos nosotros para dos cosas. Número uno, para que decidamos nuestra eternidad. Si estaremos con Él y aceptamos ser hijo y linaje de Dios, hijos e hijas de Dios, y vivir con Él si aceptamos a Cristo y lo reconocemos. Eso se ve en la vida. Dios ve, te trae la vida porque te está dando una oportunidad. ¿Por qué te está dando una oportunidad? Entonces, el objeto número dos de la vida, porque hay un propósito para tu vida. El propósito que Dios tiene para ti, dice la palabra de Dios. Dice, escúchame esto. La palabra de Dios nos enseña algo, y esto es parte del evangelio del reino. La palabra de Dios nos enseña lo que la salvación nos alcanza por obras para que nadie se gloríe, es por gracia. Cristo es quien lo dio. Pero si hay algo que se gana y son las recompensas y los galardones. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo venga, viene con Él con recompensa y galardones. Es decir, que ciertamente la salvación es por gracia, pero mientras estás aquí en la tierra hay un propósito que debes de alcanzar y debes de lograr. Y ese propósito va a generar recompensas, va a generar ganancias. Ganancias que ¿dónde las vas a usar? No en este mundo específicamente. No, por eso dice Dios, dice, no hagan tesoros en este mundo. No es que aquí voy a vivir porque mi recompensa es la cantidad de dinero que tengo. Es la estabilidad monetaria que tengo. Es la estabilidad social o lo que tengo aquí en la tierra. No. Lo que Dios quiere es que hagamos tesoros, no aquí en la tierra, sino en el cielo. Porque cuando esta tierra y este cielo pasen, allí vas a ver que valió la pena haber vivido en la voluntad de Dios. Cuando veas los galardones, cuando veas donde Dios te va a establecer y posicionar en su reino. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, ¿qué te digo con esto? Debemos entonces conocer cuál es la verdadera voluntad de Dios para nuestras vidas en este tiempo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cambiando nuestra mentalidad. Ver la vida como Dios la ve. No veo la vida para vivirla solamente, sino veo, Señor, ¿qué quieres, qué esperas de mí en esta vida? Yo he comprobado mi propósito. Mi propósito particular, Ronnie Malavé, como ministro del Señor. Esto no es que la comprobé del día para el otro. En oración, en búsqueda, ya te voy a decir cómo se hace eso. Hasta que el Señor me dijo, te he llamado
para que lleves a mi pueblo a los pies de Cristo, a su conocimiento y a su temor. Entonces, en esto me baso, cada vez que voy a hacer algo, en esto, llevar a los pies de Cristo al pueblo, llevarlo al conocimiento de Cristo, llevarlo al temor de Dios, haciendo discípulos de Jesucristo en todas las naciones. Cuando he comprobado esto en mi vida, me gozo. No importa si no tengo una casa, no me importa si no tengo el carro último modelo, no me importa, pero hoy puedo decirte, hay paz en mi corazón, hay gozo en mi corazón, me siento que estoy haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer y es aquí donde yo debo estar y me siento como pez en el agua. ¿Por qué? Porque he comprobado la buena voluntad de Dios. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? Pero si no fuera así, estuviera aquí con una cara de limón, estuviera acá, qué fastidio estar acá en medio de cuarentena, debería estar en mi casa viendo películas. Pero cuando comprendo la buena voluntad de Dios, duermo y sueño y pienso qué voy a hacer mañana, cómo llego a la palabra, qué estrategia me estás diciendo, sueño, me despierto pensando en el reino, me duermo pensando en el reino, como almuerzo hablando del reino, hago todo pensando en el reino. ¿Por qué? Porque he comprobado cuál es la buena voluntad de Dios para mi vida. Entonces, allí donde Dios quiere, hay que cambiar nuestra manera de pensar, la vida, ver la vida como Dios la ve, ver la familia como Dios la ve. La familia, muchas veces solamente nos enfocamos en nuestra familia, pero hay que verla como Dios la ve, esas personas que Dios ha puesto a tu lado para juntos ir delante de Dios, para juntos entrenar a tus hijos, preparar a tus hijos para que también conozcan la voluntad de Dios en su vida. No solamente por decir tengo una familia, no solamente para darle todo lo que quieren, sino para que entiendas cómo Dios ve tu familia. Pide al Señor, Señor, así, cambiando mi entendimiento, el ministerio, el dinero. ¿Por qué te digo todo esto? Es manera de cómo renuevo mi entendimiento. Hasta que yo entendí, junto a mi esposa, entendimos y vemos el dinero como Dios lo ve, se acabaron los problemas financieros en mi familia. Porque problema financiero no se trata si tengo un bolívar o tengo 2 millones de dólares en mi cuenta. Porque tú puedes tener 50 millones de dólares, pero tienes problemas financieros. Porque el problema financiero no se trata de cantidad, se trata de qué estás haciendo con eso. Se trata si eso está trayendo angustia a tu corazón. Cuando entendí, vi el dinero. Escúchame esto, iglesia, esto es parte de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando entendí cómo Dios ve el dinero, simplemente me di cuenta, y siempre lo decimos, hablamos con mi esposa y hablo esto con cada vez que hablamos de este tema. El dinero es solamente papel que se imprime todos los días. Y no le damos la importancia que si no veo el dinero o no veo la cuenta llena, entonces pierdo la paz. No, Señor, tú conoces y sabes que tengo necesidad. Yo me enfoco en lo que tú me has llamado y tú suples conforme a las riquezas en gloria. Desde que entendí, pude aprender a dormir sin nada en la cuenta, sin tener esperanza de qué voy a comer mañana, de qué voy a vivir mañana, de qué, porque no tengo dinero. Y cuando aprendí a quitar mi confianza y ver el dinero como Dios lo ve, Señor, eso es un instrumento nada más que tú nos das, que conoce que estamos en esta tierra y es necesario en esta tierra usarlo para adquirir algunas cosas. Cuando entendí que ese es solamente un instrumento de Dios para la bendición de sus hijos, ¿sabes? Hasta ahí llegaron los problemas, porque ya mi confianza no estaba puesta en el dinero. Ya hay mucha gente que no lo dice, le ora el dinero. Su confianza está puesta en el dinero, piensa en el dinero. En otras palabras, su Dios es el dinero. Dinero, hazme el milagro. Dinero, quiero verte. Dinero, quiero sentirte. Señor, no me concentro si no siento la presencia de mi Dios. Y no está hablando de Dios, está hablando de su dinero. Veo la cuenta, no la veo vacía, no puedo concentrarme. Estamos aquí, iglesia. Cuando aprendemos y quitamos esta mentalidad de esto, y digo, Señor, yo voy a tu presencia. Yo, mi confianza está puesta en ti. No sé qué voy a comprar mañana, no sé cómo lo voy a hacer, pero es que tú eres mi proveedor. No necesito el dinero. ¿Sabes cuántas cosas el Señor nos ha besado a bendecir y sin necesidad de ir a comprar las cosas? Porque es Dios que se encarga de añadir lo que debe añadir. Si Él considera que darte el dinero para que puedas adquirir las cosas, te lo va a entregar. Pero eso es cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento y vemos las cosas como Dios la ve. No sé si usted me está entendiendo lo que estamos hablando acá. Entonces, ¿qué es la otra palabra? Para el mundo, 1 Corintios todavía, 1:18, es locura. Esto es locura, lo que estoy hablando es locura para el mundo. Pero para nosotros los hijos de Dios es poder. Estamos aquí, iglesia. Entonces, ¿cómo alcanzamos? Número uno, hablamos que debemos renovar para comprender la buena voluntad de Dios. ¿Cómo renovamos? Bueno, ¿qué es renovar? Entonces, hablamos de cambiar el entendimiento, renovar nuestro entendimiento, ver las cosas como Dios las ve. Ahora, tercera pregunta que desarrollo acá. ¿Cómo alcanzamos esto? ¿A qué me refiero? A ese entendimiento. ¿Cómo alcanzo a ver como Dios lo ve?
¿Cómo alcanzo a ver? Señor, enséñame a ver el dinero como tú lo ves. Enséñame a ver la vida como tú lo ves. ¿Cómo alcanzo eso? Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra de Dios de esta manera. Es importante que busque su Biblia ahí rápidamente. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Escúchame bien. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia de ellos, que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Qué dice? Despojaos del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos de este mundo, y renovaos nuevamente, dice, en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios y en la justicia y santidad de la verdad. Aquí se responde esto. Pastor, alguien dice, pastor, no entendí nada. Bueno, ya te voy a explicar. Aquí está el secreto. Por eso es importante. ¿Dónde está la respuesta? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Número uno, lo que leímos acá. Dice la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Yo no quiero que ustedes anden como los otros. ¿Quiénes tienen los otros? Mente entenebrecida. Mente entenebrecida. Estamos hablando de que debemos renovar nuestra mente. ¿Y cuál es entonces la condición de aquellos que no renuevan su mente? Mente entenebrecida. Cuando hablamos de una mente entenebrecida, hablamos de una mente oscura, una mente que no puede ver, una mente que va ciega, como vendado, no sabe a dónde va, no sabe qué esperar, no conoce lo bueno y lo malo, no dice, dice, incluso perdieron toda sensibilidad por la dureza de su corazón. Entonces estamos hablando de una condición de personas, escúchame esto, personas que están totalmente desviadas del conocimiento de Dios, que ven lo malo como bueno, que ven lo bueno como malo, mentes entenebrecidas totalmente, que empiezan a gustarle las cosas de este mundo, que empiezan a ver las cosas, hombre vestido de mujer lo ven normal, mujer vestido de hombre lo ven normal, mentes entenebrecidas, que ven la fornicación normal, mente entenebrecida, que ven el aborto normal, mente entenebrecida, que ven la corrupción a un estilo de vida para sobrevivir, mente entenebrecida, que buscan la vanidad, mente entenebrecida, dureza de corazón. Entonces, ¿cómo alguien con esta condición jamás, escúchame iglesia, jamás podrá ver cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Por qué? Por eso que dice la palabra de Dios acá, lo que dice, deben de renovar su mente, no como esto que tiene una mente entenebrecida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando viene esto? Versículo 19, una mente entenebrecida, un corazón duro. Si tú sientes que hay cosas en tu vida que lo ves normal, la fornicación, el adulterio, la mentira, el engaño, si tú ves que el pecado, la impureza, la corrupción es normal en tu vida, tienes que decir, Señor, creo que tengo un problema en mi mente, tengo un problema en mi corazón. Versículo 19, ¿qué pasa si esto no se elimina? Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, número uno, se pierde la sensibilidad del espíritu. ¿Sabes qué? Puedes pecar delante de Dios y no te importa. Puedes venir a la iglesia en pecado y no te importa. Puedes saber que es pecado y lo ves en tus hijos y no te importa, se lo dejas. ¿Por qué? Mente entenebrecida. Permites las cosas en tu vida. ¿Por qué? Porque hay una mente entenebrecida, perdiste la sensibilidad. Entonces, antes de repente cuando buscabas al Señor, sabías que no, me aparto del pecado, no quiero esto, aborrezco estas conversaciones, me saco. Pero cuando permitiste que se entenebreciera tu mente, ya escuchas el chisme, te gusta lo que hablan, no importa lo que ves, permite que tus hijos hagan cosas. Es decir, mente entenebrecida, perdiste sensibilidad. ¿Qué pasa cuando pierdes la sensibilidad? Dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Sabes qué es la lascivia, iglesia? Un descontrol total. La lascivia es un descontrol. No tienes dominio propio. Cuando la gente cae en pecados inmorales de lascivia,
ya llega un momento que no se controlan, caen en orgías, en tríos, en moralidades, caen en tanto que ya no les importa. Entraron en lascivia. Lo que piensan eso se descontrola, no pueden controlar sus pensamientos, no pueden controlar su cuerpo, no pueden controlarse. Y no solamente en la parte inmoral, en la parte, por ejemplo, alimenticia. Hay gente que no puede controlar, cayeron en una lascivia, glotonería, pero en lascivia. Están siempre comiendo, pensando en comida, están llenos, pero quieren más. Se convirtió en lascivia. Y así en cada área, en el amor al dinero, en la corrupción, hay lascivia que el mundo entra. ¿Por qué? Y esta lascivia dice que te lleva a cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Por qué? Porque se perdió la sensibilidad, se perdió el control, caíste en lascivia. Señor, sáname, quiero liberarme, pero caes otra vez. Estás en lascivia, mente entenebrecida, hay que renovar. Estamos aquí, iglesia. Entonces, lo más triste de esto es que cuánto pueblo de Dios, escúchame bien, cuánto pueblo de Dios y ministros de Dios hoy están en esta condición. Y le preguntan al Señor, Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y simplemente jamás, escúchame bien, jamás podrás comprobar la voluntad de Dios en esta condición. En otras palabras, como lo decía la semana pasada, estás en una cárcel espiritual. La lascivia, el pecado, te tiene atado, que por más que quieres salir y servir al Señor, te tiene atado completamente. ¿Me están entendiendo, iglesia? Voy rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿cómo alcanzamos un entendimiento de Dios? Primeramente, entendemos que no debemos ser de esta manera. Debemos renovar nuestra mente, salir, dice la palabra de Dios, salir del viejo hombre, despojados del viejo hombre y revestido del nuevo hombre. Entonces dice, versículo 20, vamos a ver, 22, en cuanto a la vieja manera de vivir, despojado del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos de este mundo. Versículo 23, y renovaos en el espíritu, creado según por Dios, renovaos en el espíritu de vuestra mente, creado según de Dios en la justicia y santidad de Él. Es decir, ¿qué debemos hacer entonces? Renovaos, renovarnos en espíritu y mente. Pero ¿cómo lo dice? Aquí voy en esto y voy y vamos ahí ya para que ustedes puedan entender esto. ¿Cómo hacemos esta renovación? Te das cuenta, pastor, alguien puede decir, pastor, estoy en el viejo hombre. Tengo pensamientos de lascivia en distintas áreas o tengo una mente entenebrecida. No sé cuál es la voluntad de Dios. Señor, ¿a qué tú me llamaste a este mundo? ¿Qué hago en este mundo? Alguien se puede preguntar. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué es lo que Dios espera de mi familia? ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Sabes qué? En este momento entonces tienes que preguntarte, Señor, yo quiero escuchar la voluntad de Él. Yo quiero escuchar su voz. Entonces, ¿cómo se renueva? Aquí dice, renovaos en el nuevo hombre, en el espíritu de su mente, en la justicia y santidad de Dios. Y cuando hablamos en la justicia y santidad, ¿sabes? La única manera, escúchame bien, iglesia, la única manera de vivir y de ser libres es teniendo una mente libre, que la justicia de Dios te alcance. Y cuando hablamos de justicia, esa justicia que estamos hablando, ¿sabes dónde radica toda la justicia de Dios? Obediencia. Escúchame bien, obediencia. ¿Usted quiere comprobar cuál es la justicia de Dios para su vida? Empieza con obedecer. Dice que la palabra de Dios, que el pecado, la injusticia, actos de injusticia, es infracción de la ley. Todo lo que vaya contrario, escúchame esto, todo lo que vaya contrario a los preceptos, mandamientos, lo que Dios ha establecido, son actos de injusticia delante de Dios. Es decir, lo contrario es todo lo obediente, todo lo recto, según la palabra. La palabra ya fue escrita. Pastor, es que yo no sé cuál es la palabra, yo no sé qué es lo que dice. Eso es tu responsabilidad, saber qué es lo que está, porque ya está escrito. Tú no vas a decir al Señor allá arriba, Señor, yo no sé lo que está escrito. No, ya está escrito. Para eso Dios te da la vida, para que compruebes cuál es la perfecta voluntad de Dios. Entonces, cuando entendemos que haciéndolo, obedeciendo la palabra, es justicia delante de Dios, empezando desde allí, y santidad, como lo dice acá, justicia y santidad de la verdad. Es decir, la única manera, iglesia, para que empiece la renovación de tu mente y salir de la lascivia y de la mente entenebrecida, para que puedas más adelante comprobar la voluntad de Dios, entonces es empezar con esto: obediencia a la verdad. Dios busca obediencia. Dios en este tiempo está buscando hombres y mujeres en obediencia. En obediencia. Estamos a punto,
Y esta semana les voy a hablar de esto. Estamos a punto de celebrar las fiestas de Pentecostés o el Shabbat. Estamos a punto de esto. Y esto es una temporada donde Dios nos empezó a preparar desde el Pesaj, desde la Pascua. Nos empezó a preparar y les he venido hablando de esto. Viene la próxima semana. ¿Saben lo que Dios está buscando? Obediencia. Obediencia en su pueblo. ¿Quieres ver la buena voluntad de Dios en tu vida, en lo que resta de este año, en lo que Dios tiene para ti el resto de tu vida? Obediencia. Ahora, ¿cómo entonces alcanzamos esta justicia y sabiduría? Y cierro con esto. Y te digo esto, iglesia. Quiero que anotes esto y te quede en tu corazón. Un ayuno espiritual. ¿Cómo es esto, pastor? ¿Alguien se pregunta? Quiero que vaya a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. En estos tiempos, iglesia, ayuno espiritual. Sabes, Dios ya hizo su trabajo. Escúchame esto. Dios ya hizo su trabajo. Cristo vino a la tierra. Cristo murió por tus pecados. Cristo hizo el trabajo que debió hacer. Ahora está en nosotros aceptar ese trabajo, lo que Él hizo, aceptar su perdón, su llamado. Pero ¿cómo lo hacemos? Capítulo 4, versículo 8. Mira esto, ¿cómo nosotros renovamos nuestro entendimiento? ¿Cómo nos despojamos de este viejo hombre? Él dice, pastor, ¿cómo yo salgo de esto? ¿Cómo yo salgo de esta condición? Yo quiero salir, pero no he podido. Se trata primeramente de dominio propio y ver el consejo de Dios. Dice la palabra de Dios así, Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es decir, en otras palabras, alguien dice, pastor, yo quiero salir de esta mente entenebrecida. Yo quiero salir de la lascivia. Yo quiero salir de toda esta condición de mi vida de asquerosidad, de inmundicia. Yo quiero renovarme. ¿Qué te dice la palabra de Dios? Entonces, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, tu mente debe estar en esto. ¿Quieres renovar tu mente? Entonces, un ayuno espiritual. ¿A qué me refiero con ayuno espiritual? ¿Qué es un ayuno? Abstención. Cuando hacemos un ayuno físico, abstención de alimento. ¿Por qué hacemos un ayuno físico? Nos presentamos delante de Dios. Nosotros ahí fortalecemos nuestro dominio propio. Me abstengo de alimento. Ahora te quiero decir esto, te quiero enseñar esto. En un ayuno espiritual debe ser constante todos los días. Me abstengo de todo lo que es dañino espiritualmente para mi vida. Segundo Timoteo 2:16 dice así, evita profanas y vanas palabrerías que te conducirán a la impiedad. Es decir, iglesia, lo tienes en tus manos. ¿Quieres ser renovado? Lo tienes en tus manos. ¿Qué es lo que debes de hacer? Primero, evita, escúchame esto, evita todo aquello que te va a contaminar espiritualmente. Evita todo aquello que simplemente va a llevarte a la impiedad. Más bien, lo que te digo es que debes de usar tu mente y poner tu mente en lo puro. Escúchame bien, en lo puro. Si estás en tu casa y hay conflicto, dice evita necias y vanas palabrerías, lo dice en Tito. Evita necedades. Simplemente dice, yo cierro mis oídos a lo necio y empiezo a abrirlo a la palabra de Dios. A leer su palabra, escuchar adoración que llene mi alma y mi espíritu. Deja de escuchar canciones que alimentan el egoísmo, alimentan la inmoralidad sexual, alimentan la tristeza, alimentan el despecho, alimentan todo lo vano, todo lo impuro, y empieza a alimentarte. Escúchame, iglesia, ¿quieres renovar tu mente? Empieza a alimentar tu mente, como dice la palabra de Dios. En esto pensad, ¿en qué? En todo lo verdadero, lo honesto, en todo lo justo, lo que es correcto, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre.
Si hay virtud alguna, si en algo es digno de alabanza, algo bueno, en esto pensad. De ti depende qué permites que entre a tu corazón y a tu mente. Alguien dice, pastor, pero es que mi mente está contaminada, porque la has contaminado. La contaminaste cuando no evitaste las palabrerías. No evitaste lo impuro. Empezaste a permitir por tus ojos entrar inmoralidad. Empezaste por tus oídos a escuchar inmoralidad, escuchar chisme, lo impuro, escuchar lo vano, lo necio. Cuando empezaste a hacer cosas con tu cuerpo, con tu templo, lo que es vano, lo que es corrupto, entonces estás alimentando en tu espíritu una mente entenebrecida. Y estás propenso, como dice su palabra, a caer en impiedad y a caer en la lascivia en distintas áreas. Por eso hoy en día, ministros que me están escuchando, muchos de los que me han escrito al correo y me has contado el propósito y lo que sientes en tu corazón, y Dios ya te ha hablado en tu corazón, te digo, evita lo vano, evita lo impuro, más bien llénate de la pureza, llénate de la pureza de Dios. Cada día, cuando te despiertes, lo primero que escuches es una adoración al Señor. En tu día llénate de canciones de adoración al Señor. Habla lo puro, habla lo verdadero. Evita malas conversaciones, chismes, murmuraciones, quejas. Evita aquello que te saca del propósito de Dios. ¿Alguien me está entendiendo en este día? Alguien que dice, pastor, ¿cuál es mi propósito? Te digo esto: jamás lograrás entender tu propósito hasta que tu mente y tu espíritu sea renovado. Hasta que no decidas apartarte de lo impuro y renovar tu mente y llenarte de la presencia del Señor, jamás el Señor va a mostrar la voluntad suya para tu vida. Muchas cosas, escúchame, muchas cosas no vas a alcanzar, iglesia, hombre y mujer de Dios, ministro de Dios. Muchas cosas no las podrás alcanzar hasta que sea tu mente renovada y seas libre. Hasta que no cambie condiciones en tu vida, en tu mente, y seas renovado, jamás. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a hablar y le va a hablar a una mente pura. Siento decirte esto. Muchos de ustedes van a entrar en la presencia del Señor. Y muchos ya han entrado en la presencia del Señor. Y has orado, y has buscado, y le pregunto al Señor, Señor, ¿cuál es el propósito? Entrégame la estrategia, los diseños para mi negocio. Entrégame, Señor, ¿por qué no termino de comprender la buena voluntad que es para mi vida? ¿Por qué siento que no estoy haciendo lo correcto? ¿Sabes, iglesia? Jamás se revelará los secretos hasta que tu corazón sea renovado. Hasta que tu mente salga la impureza y se renueve tu entendimiento. Por eso este es tiempo de que nosotros renovemos nuestra mente, para entonces que Dios revele y podamos comprender su buena voluntad. En otras palabras, para comprender tu posición, para comprender tu llamado, para comprender tu propósito, para que entiendas el tiempo que estás viviendo y el tiempo que debes de vivir en este momento, debes de tener una mente renovada. Levanta tus manos ahí donde tú estás. Es tiempo de entrar con conocimiento en un ayuno espiritual. Ayuno espiritual, abstención de todo espiritual, todo lo que es espiritual que entra a contaminarte. Decide hoy, entro en ayuno espiritual. Me abstengo de todo lo impuro, de todo lo malo, de todo lo vano, de todo lo profano. Me abstengo de todo pensamiento. Me abstengo de ver imágenes, de escuchar lo impuro. Me abstengo, ayuno espiritual. Y alimento mi vida de todo lo puro, de todo de lo buen nombre, de todo lo santo, de todo lo amable. Me empiezo a llenar de esto. Las conversaciones con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, las conversaciones con mis hijos, las conversaciones con todo. Me empiezo a llenar de la presencia de Dios. Que todo sea justo. Cuando hagas esto, iglesia, cuando hagas esto, vas a ver la buena voluntad de Dios. El Espíritu Santo te va a empezar a hablar. El Espíritu Santo te va a empezar a corregir. Te va a empezar a instruir. Y cuando menos lo esperes, verás la voluntad de Dios.
digo esto y cierro esto. ¿Sabes cómo yo comprendí la buena voluntad de Dios para mi vida? Cuando empecé en el ministerio y empecé a servir al Señor, habían cosas en mi corazón que me turbaban todavía. ¿Por qué? Porque habían condiciones entenebrecidas todavía en mi mente. Todavía estaba alineado al mundo, veía el dinero como lo veía el mundo. Tenía mi confianza en cosas del mundo. Por lo tanto, cuando le servía a Dios, no había paz en mi corazón. Hasta que renuncié a eso. Y cuando renuncié a eso y fui libre y empecé a renovar mi mente, estando en la noche en la presencia del Señor, estando cada madrugada en la presencia del Señor, el Espíritu Santo me empezó a revelar mi propósito. Me empecé a comprender lo que hablaba en mi vida. Cuando leía su palabra, me hablaba y comprendía mi llamado. Hasta que un día pude levantarme una mañana y pude decir: Señor, ya yo sé por lo cual tú me has traído a este mundo. Reconozco lo que tú me has permitido vivir para alcanzar este llamado. De aquí en adelante, llueve, trueno, relampaguee, ya yo conozco mi propósito. Por lo cual mi confianza no está puesta en nada de este mundo. Mi confianza está puesta en Dios, porque conozco mi llamado. Esto vino cuando mi mente fue renovada, mi entendimiento fue renovado, cuando saqué las impurezas y me llené de lo puro. Y esto es algo constante, es un ayuno constante, apartándome de lo impuro. Si veo algo en las redes que es impuro, lo quito. Si escucho una conversación impura, me aparto. Cuando veo lo impuro, para no dañar mi corazón, me aparto, para mantenerme en la perfecta voluntad de Dios. Hoy muchos de ustedes van a empezar a comprobar la buena voluntad de Dios. Muchos hombres y mujeres que me están viendo, Dios te está llamando a mediano y a corto plazo al ministerio, en tu familia, en tu comunidad. Pero Dios quiere renovarte, renovar tu mente. Levanta tu mano ahí donde tú estás. Voy a orar por ti en esta hora, reconociendo que Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es nuestro Señor sobre todas las cosas. Quiero decirte lo siguiente: Dios te está llamando y Dios quiere renovar tu mente y tu corazón. Dios te va a renovar. Levanta tus manos allí, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia que se renueva en cada mañana. En esta hora, Señor, quiero y envío la palabra. Envío la palabra, Padre Celestial. Renovación, renovación en el Espíritu, renovación de entendimiento, renovación, Señor. Padre, renuncio, dile conmigo: yo renuncio, Señor, a todo lo impuro, todo lo que ha abierto puertas en mi vida, todo lo inmoral, todo pecado de corrupción, todo lo vano, todo, Señor, lo profano. Yo renuncio ahora a eso, lo quito de mi vida, cierro la puerta ahora y tomo la decisión de apartarme de eso, Señor, y haciendo conforme a tu palabra, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre. En esto, Señor, pongo mis pensamientos, en esto pongo mis oídos, mis ojos, todo mi cuerpo, Señor, y decido llenarme de tu presencia. Renueva mi corazón, renueva mi corazón. Dispuesto estoy, Señor, para recibir de ti la buena voluntad. Dile ahí: revela mi vida, Señor. ¿Cuál es la buena voluntad para mi vida? ¿Cuál es la buena voluntad para mi negocio, para mi matrimonio, para mi llamado? ¿Cuáles son esas estrategias que tanto he orado? Te digo, iglesia, en el nombre de Jesús, dile ahí: en el nombre de Jesús, iglesia, te digo esto: cambia tu corazón, renueva tu mente, renueva ahora. Empieza a ver las cosas como Dios la ve. No pongas tu confianza en el hombre. Nosotros como hombres nos equivocamos, pero el Padre nunca se equivoca. Empieza a poner tu confianza en el Señor. Hay un llamado de Dios para tu vida. Como ministerio, como estoy al frente de este ministerio, te digo lo siguiente: Ministerio Internacional Vino Nuevo te llama al ministerio. Llama a hombres y mujeres, ministros, líderes, líderes de grupos familiares. Es tiempo de despertar. De ancianos, es tiempo de despertar. Pastores, es tiempo de despertar.
hombre y mujer que tienes un llamado, ministro del Señor, es tiempo de despertar, renovándonos cada día para que el cumplimiento y la buena voluntad de Dios, sé que es sagrada y perfecta, se active en tu vida, en el poderoso nombre de Jesús. Levanta tus manos, sigue adorando al Señor.
Vamos a ti.